Hola, yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, si les gustaría saber cómo hice este make-up, pueden encontrar el video en mi Instagram TV. Hoy voy a estar haciendo el tag de las anécdotas. Este video se lo vi a Wendy, que es una youtuber peruana. Este es su canal. Ella dejó las preguntas del tag para que otras personas la puedan hacer. Entonces, pues, yo voy a hacer su tag. Es que, decir verdad, no recuerdo cuándo fue mi primer beso. O sea, solo recuerdo que sí me daba besitos con niños. Bueno, niños, porque obviamente esto fue cuando era pequeña. Así que es una pregunta que no puedo responder porque en realidad no recuerdo con quién fue exactamente. Pero sí recuerdo con los chicos que hice mis primeros besitos. Sí tengo por ahí que se digan unas historias, pero o sea, son cortas, no es como que wow, la historia. Cuando era más pequeñita, siempre vomitaba en los buses. Y eso siempre fue el causante, o sea, fue como un fastidio para las personas con las que viajaba, que eran mis papás y pues mis tíos. Sí les hacía pasar muy, muy malos ratos con eso. Recuerdo una vez que Quito es la capital del Ecuador. Por ser una ciudad, hay mucho, mucho tráfico. Estábamos saliendo, literal. ¿Ustedes se imaginan que no podíamos parar? Porque obviamente había demasiados carros. Pero, sin embargo, sí había un espacio a la derecha. Pero, o sea, parar no era una opción. Había mucho tráfico y hasta encontrar otra vez un espacio para poder ir en la vía. Había que esperar mucho, pero yo les juro que no podía. O sea, yo no me podía controlar. Bueno, aquí ya tenía, ¿qué serían? ¿Unos 8 años? ¿Casi 9 por ahí? No podía en serio controlarme. Y yo por más que traté, en ese momento yo traté de decirme como que bueno, ya calmémonos. Pero no, era algo que yo sentía clarito que me daba vueltas aquí y que ya, o sea, yo lo sentía así, ahí al tope. Y por más que intentaba, no podía retenerlo. Entonces yo así, papi, papi, papi. Y me dijo, ay, aguántate, no sé qué. O sea, él súper molesto porque en serio, yo los entiendo. De haber sido súper fastidioso tener que, por mi culpa, parar, tener que lavar el carro, parar a limpiar el carro. Y no, no quiso parar. Y yo les juro que traté de retenerme. Hasta creo que hice así. Y me puse las manos así, pobrecita de mí. Pero les juro que no pude. Y yo, pues, en esos tiempos viajaba de copiloto. Pues ya saben, consentida en esos tiempos. Porque ahora pues ya estoy muy grande. Y recuerdo claramente que simplemente hice como que mi cuerpo me impulsó, literal. Y boté todito mi vómito en el tablero del carro y en el parabrisas. Como fue mi reacción de irme hacia adelante, mi papi me gritó y me mandó así una palmada así en la espalda. Entonces fue como que tuve mucho miedo y eso hizo que se me reteniera algo mío. Tuvo que frenar y meterse, como les digo, así a la pu. Nos bajamos, obviamente. Y yo fui a intentar vomitar, pero ya no me salía. Esto era lo más triste porque siempre paraban para que dizque vaya y bote todo lo que tenga que botar. Pero yo no me salía cuando el carro estaba estático. Mi papi y mi hermano se pusieron a limpiar todo. Mi hermano estaba casi burlada de mí. Yo me sentía súper mal y mi papi súper molesto. Y nos demoramos bastante limpiando. Aparte, apestaba. O sea, ya saben que el vómito no huele nada bien. Que sí he viajado más o menos. Más que todo cuando era pequeña viajaba bastante. O sea, que recuerdo esta ocasión. Había ido con mis tíos, sí, en Santo Domingo. La verdad no recuerdo qué parque acuático es. O sea, habíamos pasado un día así, ya saben, en la piscina, que disfrutando, que paseando, que sí, que esto. Y ya nos íbamos a casa. Estábamos caminando, como que saliendo, porque también era como tipo zoológico, si no me equivoco. O sea, no recuerdo muy bien. Estábamos como que tipo en una cosa que parecía tipo así un balcón, en una zona como que muy alta. Como que todos nos arrimamos al barandal, así se llama, ¿verdad? Al barandal, a observar alrededor, se veía la naturaleza, había muchos árboles y todo esto. Yo tenía mis zapatos en la mano y no entiendo qué pasó por mi cabeza, pero vi un árbol, creo que era de bambú. No sé por qué aventé mis zapatos. Y mis tíos como que, ¿qué te pasa? Yo creo que esas son etapas como para que uno descubra la vida y aprenda que esas cosas, o sea, nada que ver. Pero nada, mi tío tuvo que pedir una escoba a los conserjes del lugar y pues con la escoba se inclinó ahí. Creo que hasta con una escalera, no sé, y sacaron mi zapato. Por suerte se había quedado pegado en las hojas porque si se caía ya no había cómo cogerlo. ¿Saben lo que me ha gustado bastante de viajar? Es conocer a personas. En esa ocasión viajamos en bus.
hicimos una parada en Guayaquil, en el terminal, en la terminal. Y fue un viaje chévere porque fue súper así como que, ¿qué hacemos primero? ¿Cuántos días estamos aquí? ¿Entienden? Era bonito viajar de esa forma. Ay, es que esos días ya no van a volver. Estoy feliz de haberlos vivido, en serio. Fueron unos días muy lindos. Bueno, el caso es que en lo que estábamos decidiendo a dónde nos íbamos, o si nos quedábamos en Guayaquil unos días, con mis primos caminamos por el lugar y yo vi un bus. Y yo dije, ese bus. Salí por la ventana y vi a Flor María Palomeque. Y yo digo, ella es la Mofle. Y mis primos como que, sorprendieron y eso. Entonces mis tíos dijeron, bueno, pues vamos. Y en efecto sí eran ellos. Estaban grabando unas escenas y estaba casi la mayoría del elenco, pues de La Pareja Feliz. Estaban, pues obviamente, David Reynoso y Flor María, que eran los protagonistas de la serie. Nos dieron sus autógrafos y les tomamos unas fotitos. Y se portaron súper amables. Y así como que, ay, preciosa, y que, ¿cómo te llamas? Y, o sea, así súper chéveres. ¿Para qué? Y ya como había demasiada gente, nos alejamos un poco. Quedamos enfrente, porque igual ellos estaban grabando. Entonces era un poco imprudente que interrumpiéramos, pues, su grabación. Y en lo que estábamos ahí esperando, yo juraría que él era el esposo de Mofle, de María. Y yo le dije, hola. No sé por qué, güey. Y yo le dije como que hola. Y yo le dije, oye, tú eres el que sale ahí también, ¿verdad? En La Pareja Feliz. Y él me dice, no, con su cara de... Y como yo tampoco estaba tan segura, y yo, no, sí eres. No, y me dice, ¿y cuál? Y yo le decía, el que dice I-O-U. Y él como que, no, no, yo no soy, me estás confundiendo. Y yo, no, pues que sí te parece. No, pero yo, o sea, yo juraría que sí era él. Recuerdo esta historia que, aparte de todo, se podría decir que es la primera vez que me emborraché. Cuando cumplí 15 años, mi prima muy amablemente me hizo una sorpresa con... Yo no bebía, o sea, de vez en cuando una cervecita, de vez en cuando un chocito así de whisky. Ellos obviamente ya tenían más experiencia en el caso y mezclaron cerveza con cristal. Entonces, obviamente ustedes se imaginan qué fuerte. Es la primera vez y la última que la probé y no he probado más esa mezcla. No sé, muchas personas cuando les cuento dicen qué asco. Pero, o sea, no lo sé. Ya no recuerdo muy bien el sabor. No sé la verdad cómo será ahora, así que no puedo decir nada. Entonces, es que hicimos esa mezcla ahí del demonio y nos la tomamos. Obviamente, pues acá mi doña se emborrachó y que me puso sentimental, que me agarró a llorar. Y luego vino mi tío, porque estábamos en casa de mi prima. En esos momentos no podíamos decir como que, oh, hola, estamos bebiendo. Así que mi prima se asustó y me dijo como que, ay, vámonos al cuarto, que no sé qué. Yo como que no. Dijo, pura, ahí viene mi papi. Y como venía en el carro, se escuchaba el carro desde la esquina y ya se veía un poco las luces porque era de noche, ¿no? Y no sé qué pasó, pero moriné. Me oriné en los pantalones. Y mi prima me dijo, ¿qué hueva? Y me jaló, me llevó a la fuerza al cuarto. Cambió de ropa y tal, me lavé y todo eso. Y mi tío ya en eso entró y como que, ¿qué están haciendo? Y yo, no, nada, es que Dani está triste por su papito. Y yo como que... Bien, es que mis 15 años, sí fue una época triste. Yo había anhelado ese día como nunca, porque yo tenía esa fantasía de que la fiesta del 15, que bailar con tu papá, que te hagan la fiesta, que el vestido, ay, que inviten a tus amigos. Pero nunca me di cuenta de dos cosas. Una fiesta lleva tiempo y lleva dinero, cosa que no teníamos. Y dos, muy aparte de eso, ¿a quién vas a invitar? Debes tener amigos. Y yo no tenía amigos. No tenía amigos porque justamente fue una etapa de transición en donde me había cambiado de escuela 3 veces seguidas. Oigan, es que la siguiente historia de mi cumple como tal también es una borrachera. En este caso cumplía 17. Ok, bueno, para resumirles, justo el día de mi cumpleaños tenía que estar en clases de supletorio. Porque sí, siempre me quedaba supletorio. Un día antes me habían festejado mi cumpleaños y había tomado hasta el culo. Estaba tan mal. Había vomitado. Tenía una cara. Había dormido como 4 horas. Estaba dolorida, la cabeza me dolía, seguía mareada, o sea, estaba súper mal. Llegamos a 6 de la mañana a la casa y yo me metí en una bañera porque tenía que ir a clases. Tenía que estar tipo 7:30 en clases. Me empecé a bañar así y me quedé dormida. Me acosté en el piso. Yo creo que me... ¡Ay! Miren esta cosa preciosa. Esta es mi bebé. ¿No les parece linda? Creo que me levanté como 1 hora después y dije, mierda, las clases.
Rápidamente me bañé, porque nunca me bañé, apenas si me lancé un balde de agua y me quedé dormida. Y mi prima lo fui a ver y yo así como que verga, me quedé dormida. Y me dice, ¿dónde estás? Ella también ya estaba dormida porque obviamente amanecidas. Y me puse el uniforme, pero me metí debajo de las cobijas porque les juro que no podía. Me estaba dando escalofrío. Yo no puedo estar en la intemperie recibiendo el sereno. Ese frito que ya da tipo a la madrugada y al atardecer. Tengo una enfermedad que la verdad, o sea, ahí no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Hasta me dio sinusitis. Ahí dormí todo el día y ya me levanté tipo a las 6 de la tarde y tuve que sacar fuerzas de donde no tenía para pararme de la cama. Y me puse mis lentes para disimular un poco, ya saben. Y ahí me iba a ver calle mamá. Ella me había comprado un pastelito y así, unos postres y me cantaron feliz cumpleaños, pero en esas fotos se me ve la cara. Recuerdo también que ese día mi tío me llevó a comer un helado por mi cumple. Les juro que el helado era tan rico, pero para mí estaba asqueroso porque yo solo podía sentir el trago en mi boca. Hey, moraleja, no beban alcohol, es muy malo, se dañan su cuerpecito, su pielcita. Siempre tenía un crush, siempre. No había un solo momento en mi vida donde no tuviera, les juro. Yo tenía, a ver, 7 años y yo siempre iba al trabajo con mi mamá. Entonces, esa vez que fui, uno de los trabajadores también había llevado a su hijo. No sé, pero me llamó la atención y así me gustó. Este chico tenía los ojos como verdes, como... Y yo enamoradísima de ese man. Y yo llegué a mi casa súper emocionada y que le escribo una carta. ¿Pueden creer ustedes esa patanada? Yo no recuerdo qué fue exactamente lo que escribí ahí, pero sí recuerdo que fue como que, hola, desde cuando te vi, me gustaste y me gustan tus ojos. Yo tenía unos stickers que eran así de corazones y que decían I love you. Yo le pegué puros corazoncitos a la carta y también puros stickers de I love you. Y él tenía una hermana, entonces yo le dije a ella en secreto que si podía darle la carta a su hermano cuando estén a solas. Y ella dijo, ok. Pero obviamente en su mente me estaba destruyendo y estaba burlándose de mí como la estúpida niña que era, ¿ok? Entonces ella fue donde su padre y le dijo burlándose de mí y le entregó la carta y se cagaron de risa. Y luego dijeron, a ver, pues vamos a ver qué tiene la cartita. Y el niñito estaba ahí viendo, pues él también. Y él también estaba como intimidado, como que, ¿qué? Entonces se pusieron a leer y eran cagados de risa. Yo me sentí súper mal y la hermana me dice, así burlándose, ay, ¿qué significa I love you? Y yo le dije, te amo. Y así como que, se ha sabido pues, la muy niñita. Eso fue muy humillante para mí, o sea, en ese momento, ahorita. Anyway, me diría igual, la verdad. Y obviamente el chico me ignoró, nunca nos hicimos amigos, más bien por empezar así, de esa forma. Ok, estaba en unas piscinas con mis primos, en esos tiempos había un tobogán muy grande. Yo me lancé, y este tobogán era como que muy inclinado, no sé, les juro, pero no podías parar. O sea, más que todo con la fuerza que a mí me botaron. Y me preocupaba porque tenía miedo, ya que en la punta siempre había chico. Ay, ¿por qué se meten ahí si saben que hay gente que se está tirando? O sea, es muy peligroso, en serio, no lo hagan. Le grité muy fuerte, quítense, que ahí voy. Ya para caer a la piscina faltaba como un metro. Había un niño parado, ¿pueden creer ustedes? Y yo como que, y el imbécil me regresa a ver y como que iba a coger viada para lanzarse. Y pero ya fue demasiado tarde, y a lo que coge viada y se agacha, toda mi cara golpeó más trasero. No sé cómo explicar el dolor que sentí, porque toda mi nariz se golpeó. O sea, yo creo que literalmente me golpeé con su copsis. No, no sangré, pero un dolor horrible. Yo lo golpeo con toda mi fuerza y ¡puff! Nos vamos los dos a la piscina. Sino que me dio mucha vergüenza por la parte en donde lo golpeé y mi nariz y mi cara, y cayó en todo su culo y así. Entonces, todos empezaron a burlar de mí y de él. Y sí, estuve varios días con ese dolor y desde ahí he empezado a ver esta pequeña bolita que tengo acá en la nariz con otro golpe en mi nariz, que también digo que eso también afectó a que mi nariz esté así como está ahorita. Estábamos con una prima y mi papi quería poner un foco. Había una escalera, pero no veía en dónde apoyarla. Entonces mi papá dijo que sostengamos la escalera mi prima y yo, que pongamos toda la fuerza que tengamos y que él va a ser rápido. En efecto lo hicimos. Pusimos toda nuestra fuerza, nuestra concentración. Mi papi puso el foco, todo perfecto. Y cuando estuvo a punto de bajar, no entiendo qué chucha pasó,
pero solté la escalera, mi prima la soltó, cayó la escalera encima de mi nariz, con mi papi encima, ¿pueden creer ustedes? Pero sí, fue muy doloroso. Tuve un raspón aquí, y mi papi como que, ay, nos regañó, y yo así como que... Paranormal, nunca he tenido nada paranormal, de hecho no creo en esas cosas, no entiendo cómo hay gente que le pasa, aparte de la parálisis del sueño, que creo que es algo que a todos nos ha pasado. Esa historia me da mucho, mucho coraje, pero a mí es muy... muy deprimente. Hubo un tiempo en el que me fui a trabajar en el Coca. El Coca es un pueblo de aquí, de mi querida Amazonía ecuatoriana. Es una isla muy hermosa. Un cierto día fui. Ese día me levanté con unos ánimos. O sea, yo no quería ir a trabajar. Fui porque ya tenía que ir. O sea, no podía decir, ay, no puedo ir así de la nada. Normal, abrí el local, me puse a limpiar los polvos, a barrer. Habían llegado otros trabajadores, pero querían hablar con el jefe. Pero él no estaba. Así que ellos se quedaron esperando, pero se quedaron afuera. Entonces, entró un señor. O sea, yo pensé que era un cliente normal, lo atendí como cualquiera. Y como recién había llegado, me saqué mi bolso y lo había dejado en un lugar en donde fácil alguien se lo podía llevar. El señor me empezó a preguntar, le empezó a dar información. En eso me llama al convencional y yo le dije como que, disculpa. O sea, contesté. Y mi gran error al contestar el teléfono fue que yo le di la espalda al señor. Y era mi jefa la que me llamaba, me estaba diciendo un poco de cosas. Y así, en uno de esos momentos, él jaló una silla y se sentó para estar más cerca de jalar mi bolso. Y yo, a lo que él mueve la silla, yo lo regreso a ver. O sea, quedé un rato así viéndolo. Otra vez me di la vuelta. Y en lo que me di la vuelta, el man coge mi bolso, lo mete en su funda y se le pone aquí la funda en la axila. Nunca me di cuenta. Y luego, pues, el señor se fue. Y seguido de eso, me llaman jefa. Y me dijo que, por favor, le mandé fotos de unas cosas que habían ahí en el local. Entonces, yo dije, bueno, está bien. Y fue a buscar mi celular. ¿Y qué creen? Cuando fui a buscar mi celular, no lo encontré. O sea, no encontraba mi cartera. Yo decía, ay, la dejé en el carro de mi papi. Y luego dije, no, pues ¿cómo lo voy a dejar en el carro de mi papi? Si yo me acuerdo clarito que vine y la puse ahí. Y yo así, ¿en serio me robaron? ¿En serio? Así, así tan fácil, así tan... me robaron. Salí, les dije a los chicos que si no vieron dónde se fue ese tipo. Y me dijeron, pero ya, yo como que me acaba de robar. Así. Así de fácil, te llevaste mi dinero. Yo sé que te van a castigar por haberme robado. El señor, entonces ellos dijeron como que, muchacha, ¿pero por qué te dejas robar? Oigan, se me cortó el video. En serio, yo creo que este señor ya sabía, o sea, ya me había visto, porque ellos dicen que siempre le roban a todas las trabajadoras de ese local. Él obviamente ya sabía, ya me había vigilado, ya sabía más o menos mi rutina. No sé, fue tan fácil para él. Por más que lo buscaron por todas partes, no lo encontraron y no pude recuperar mis cosas. Pues sí me da un poco de depresión todo eso, pero yo creo que ya poco a poco lo iré superando. Pero ya pasó un año y les juro que no puedo quitarme ese rencor de aquí. Aún no lo perdono. Y es la primera vez que me robaron. No sé cómo vaya a reaccionar con una segunda, que espero que no me pase. En serio. Oigan, recuerdo esta vez, lo recuerdo muy bien. Estábamos en el trole. El trole es un transporte público y se llena bastante. Mi hermano y mi mami encontraron dos asientos juntos. Entonces me tuve que ir lejitos de ellos para poder sentarme. Yo me senté al lado de un señor. O sea, la verdad yo nunca le puse atención al señor. Yo solo me iba a sentar. Todo, sentí una vibra muy fea y el señor como que empezó a verme. Así me veía las piernas. Yo estaba con un pantalón. Ya que estaba viendo mi vagina. Y se empezó a tocar. Obviamente no podía sacarse y... ya saben, pero sí se estaba como que estimulando y estaba haciendo muchos gemidos, estaba agitado, como que susurrando, ya saben. No voy a imitar sus sonidos porque qué asco, en serio qué asco. Y yo como que, ok, yo trataba de hacerme la loca y de que no escuchaba, pero sentía clarito cómo sus piernas se movían mientras él hacía y me rozaba la pierna. Yo trataba de irme más al filito, pero no podía porque él más abría sus piernas y más me tocaba. Lo sentía tan caliente y yo así como que... me sentía súper incómoda. ¿Qué les pasa, enfermos de mierda? Era algo que estaba sucediendo y no estaba en mi cabeza. Aunque yo regresé a ver así para ver a la ventana porque él estaba junto a la ventana. Y cuando quise regresar a ver, él como que ahí su carota así como que mírame. Tiene una cara asquerosamente de pervertido, sucio. Y yo como que... qué asco. Enseguida regresé a ver otro lado. Mi hermano vino a decirme, ya estamos cerca de bajarnos, ven.
y yo fui donde él para estar atentos a la parada. Pero cuando me paré, como que me quedó mirando y me vio el trasero. O sea, me vio el trasero de una manera tan asquerosa. Les digo, en serio, cálmense, asquerosos cochinos. ¿Por qué no van a hacerlo a solas y no en público? Qué asco, en serio. Recién cuando ya decidí estudiar la U, porque como 3 periodos de matriculación los dejé pasar. Y ya cuando por fin me matriculé, pues ya me dieron el cupo, pero obviamente tenía que ir a nivelación. Nivelación dura 1 semestre, 6 meses aquí en Ecuador. Y literalmente te nivelan para poder entrar a la U. Te dan clases básicas, matemáticas, física, cálculo y así. Es algo básico como para que vayas con unos conocimientos básicos, como lo dice la palabra. Literalmente yo solo estudié presencial en la universidad nivelación, porque este primer semestre ya pues es online. Una vez estábamos en clase de química, yo estaba súper atenta en la clase, la verdad me estaba gustando bastante. Esta ingeniera me gustaba bastante cómo explicaba, no sé, era chévere. Me gustaba porque ella también era sarcástica. Ella preguntó algo y yo respondí, pero quería que le respondieran los que estaban hasta el último, o sea, los que no estaban poniendo atención. Entonces, ya que ellos no prestaban atención, ella tuvo que nombrar a una de las personas que estaba ahí atrás y nombró a una chica. Esta chica era una de las del grupito de las bulliciosas y de todo eso, y que la verdad me estresaba porque yo fui con una mentalidad de una sola cosa, que era estudiar, y ver a las personas en su joda de que imponen el relajo, que se iban a beber y que ni sé qué, que bla bla bla. Me daba bastante estrés y coraje, porque había personas que sí queríamos estar atendiendo, como para que ellos interrumpieran constantemente las clases y llamen la atención de los maestros en huevadas. En serio, sí me enojaba ese punto. Así que súper estresada le dije, ay, no le pregunté nada porque no le va a responder. Y la ingeniera dijo, no, que ni sé qué, yo quiero que ella me responda. Y le volvió a preguntar. Entonces, en lo que yo dije eso, sí lo dije fuerte. Y le susurraron a esta man lo que yo había dicho. Y la man como que se arrechó así súper cabrón. Y mira tú, sí respondió. Obviamente respondió con otras cosas, pero sí respondió. Porque capaz, aparte le dieron la respuesta ahí mismo, en sus amiguitos, ya saben. Tenían unos aliados ahí. Y yo como que, ok, chévere. Y ya después siguieron con la clase y todo eso. Y como que yo tengo un amigo, Marcelo, él solo como que me regresó a ver, como que, Angie, mejor cállate, o sea, porque por las huevas no vale la pena. Y yo dije, bueno, ya no voy a decir nada. Que ya luego ya se terminó su hora. Entonces esta man salió y volvió a entrar. Y me quedó mirando súper, súper mal. La verdad yo sí sentí su mirada, pero la ignoré porque nada que ver, X. Yo estaba mirando a la pizarra, pero Marcelo sí la quedó viendo. Y me dijo como que, oye, esta man terminó así. Y yo le dije, no sé, y la verdad ni me importa saber sobre su vida, no me interesa. Era la última clase y ya se terminó, así que ya teníamos que irnos a la casa. Pero ese día cumpleaños una compañera. Entonces le habían comprado un pastelito y así, y nos quedamos como que a cantarle el feliz cumpleaños entre unas 5 personitas. Y ya luego repartimos el pastel y estábamos así a punto de comer la torta cuando entra esta man a gritarme. Que sí, que qué te pasa, que qué estás diciendo de mí, que, o sea, a gritarme como una vulgar, así como, no sé, súper horrible. Y yo solo la barrí con la mirada y la ignoré totalmente y regresé a ver otro lado y le dije a mi amiga que por favor me pase el pedazo de torta porque aún no me lo daban. Y mi amiga se quedó así como que mirando a esta man y Marcelo también así como que observándola. Esa man me patea a la banca, yo estaba sentada ahí en mi asiento. Le digo así como que no hagas eso y, o sea, ¿qué te pasa? Yo no sé nada de tu vida y no me vengas a estar gritando porque yo no te estoy faltando el respeto, así que no me lo estés viniendo a faltar. Y esta man como que, ay, que ni sé qué, que párate, que, o sea, literal me quería golpear. Y yo como que, no te voy a golpear y por favor deja de estarme insultando. Y yo le decía como que pásame el pastel a mi amiga, y ya cuando por fin me lo pasó, Marcelo le respondió algo y esa man dijo, ay, tú qué, deja de ser metido. Y se empezaron a insultar y como que Marcelo se puso de pie y se puso al lado de mí como para que evitar que esa man me golpee. Y yo le dije, Marcelo, siéntate, o sea, nada que ver, es una man. Y de ahí me empezó a insultar. Yo le dije, bueno, pues, o sea, tampoco me insultes. Y yo también la insulté de vuelta, la mandé a la mierda. Y de ahí vinieron las amigas de ella y como que dijeron, ya, como que cálmate, o sea, que no vale la pena, que ni sé qué, que por la fe. Y se la llevaron, así. Súper, o sea, súper mal esa man. No sé qué piensa, que estamos en una casa o qué verga, pero estamos en una universidad, o sea, no es un lugar ni el momento para estarse peleando como una niñita de la escuela.
Y pues oficialmente desde ahí no me llevo con esa mano. La verdad no sé si cuando volvamos a la normalidad, porque lamentablemente tuvo que ser mi compañera este semestre. Y Marcelo no, qué triste. Pero no sé cómo vayan a estar las cosas, pero bueno. Así con esa pequeña story time. Ay, me está doliendo la garganta. Ok, vi que Wendy tenía una historia media extraña de esto. Pero, o sea, no, yo creo que no tengo ninguna historia más 18, si se puede decir así, porque no, nunca me ha pasado algo así. O sea, los únicos momentos que recuerdo eran las veces que quería ir a la discoteca. Y como era menor de edad, no, obviamente no me dejaban pasar, pero mis amigos pagaban para que me dejen pasar, o me daban otras cédulas y así. Recuerdo una vez que, bueno, esta discoteca es como que más, o sea, no te pide plata para que pasen a menores de edad, ahí sí tienen que ir solo mayores de edad. Entonces estábamos con un grupo de amigos y había un chico que se había hecho pasar por mi novio, y como él ya obviamente ya todos sabían que era mayor de edad y era amigo de los de la disco, ya súper popular acá en el pueblito, entonces ya no me pidieron ni cédula ni mucho menos a él, solo entramos y lo pasamos bien bailando y bebiendo y así. Y bueno, esas son todas las preguntas del tag que hizo Wendy, y si ustedes quieren hacerlo igual les voy a dejar las preguntas acá abajo, incluido el link del video de ella. Gracias por ver mi video, espero que les haya parecido interesante y no se olviden que tengo Instagram y estoy así. Y gracias por verlo. ¡Chao! En el video anterior estuve pintando unos discos, así que vayan a ver cómo me quedaron. Aquí está el video, pueden darle un clic para que vayan directamente hacia el video. Y dándole clic aquí te suscribes a mi canal. Y ahora sí, bye.